podemos empezar un poco con la agenda que teníamos para hoy. Yo creo que es importante, decíamos, ya que el grupo se ha constituido, que tengamos propuestas concretas para el futuro, pero para llegar a esas propuestas yo creo que nos tendríamos que dar ahora un tiempo para analizar el modelo energético del que partimos y cuál es la situación que tenemos en la isla, porque a lo mejor nosotros la conocemos, pero cada uno tiene una experiencia distinta en un sector distinto. Yo creo que nos podemos dar ahora un tiempito para poner en común nuestra experiencia y nos servirá seguro para hacer las propuestas más tangibles y que cubran todos los posibles problemas, ¿no? Para mí es una cifra que yo pienso es alarmante, es que solamente menos de un 1% de la energía en Ibiza y en los Baleares es producido de energía renovable. Y ahí faltan 99% hasta que estamos limpios. La lucha contra las prospecciones petrolíferas, ¿no?, nos ha servido también para que muchos ciudadanos conozcan cómo generamos la energía en Ibiza y Formentera y dar a conocer de que es un modelo totalmente insostenible. Y un 60% es de quema de petróleo, ¿no?, que tenemos que traer de fuera, y un 40% es de quema de gas natural, que también viene a través de un tubo conectados, ¿no?, a África, a Arabia, donde de muchos kilómetros, ¿no? Entonces mucha gente desconocía en Ibiza y Formentera de dónde viene la energía. Ricardo Gil Piñeirúa, responsable de la central de Ibiza y Formentera. La central cuenta con grupos generadores que consumen gas natural, fuel oil y gasoil. El consumo energético en Ibiza ha aumentado, pasando en el año 2000 de una producción de 511 gigavatios hora año a 850 gigavatios hora año del año 2014. Para satisfacer esta demanda, la potencia instalada en la central de Ibiza pasa de 170 megavatios a 385, de los cuales 197, es decir, el 51%, están preparados para operar con gas natural. Formentera s'abasteix primordialment i gairebé amb un 100% d'energia elèctrica procedent de la planta de transformació que té GESA en Escamarí. I aquesta planta, a la vegada, depèn de dos cables submarins que enllacen Eivissa i Formentera i que són ara mateix la font fonamental de generació elèctrica a la nostra illa. El meu nom és Pep Puig, sóc enginyer industrial i des de fa molts anys em dedico a temes d'energia renovable. A veure, bàsicament el sistema energètic que hem heredat del segle passat és un sistema energètic molt centralitzat que produïa electricitat a partir de fonts d'energia brutes, bàsicament tèrmiques, clàssiques i nuclears, amb una petita part hidràulica, que eren grans embassaments. Los impactos que este modelo energético genera, no solo a nivel global, pensando en términos de cambio climático, sino a nivel local, impactos ambientales, impactos económicos, porque también este combustible se tiene que transportar. Además, al lado de la ciudad de Ibiza, un foco de contaminación potente. Yo veo un gran problema en la dependencia y que es un recurso que va a estar acordando. No hay suficiente para 100 años más. Entonces, en 20, 30 años o ahora ya, va a estar un subidón de los precios que prácticamente es insostenible pronto. En todos los sentidos. Cuando hablamos de sostenibilidad en el modelo energético, estamos hablando completamente en un formato transversal, porque es insostenible ambientalmente y es insostenible económicamente. Y la mayor contradicción, que a mí es que me duele porque lo ves como totalmente contradictorio, es que estemos luchando contra el petróleo delante de nuestra costa, pero admitamos que podamos seguir importando petróleo de otro sitio, ¿no? Es eso de decir, vale, delante de mi casa no, pero si es en el patio trasero de otros, pues podamos seguir trayendo petróleo, cuando tenemos alternativas, que eso es lo gordo, que tenemos el sol. Que és irresponsable és que avui et dutxis amb aigua calenta escalfada amb el gas que ve d'Argèlia quan tens hores i hores de sol a la teulada de casa teva. Això és completament irresponsable. Había luz y había oscuridad.
Y cuando las bombillas arrasaron con cualquier diferencia, todos, ciegos, celebraron su magia, su fulgor. Pero hambrienta y paciente en las tinieblas, la negritud, el precio de la luz, esperaba escondida que llegara como un golpe la noche de los hombres. Soy Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. La huella ecológica de las Islas Baleares es de 14. ¿Qué significa esto? Que para mantener la actividad económica existente en las islas es necesario 14 veces el territorio correspondiente. ¿Qué significa esto? Que hay una presión inaudita sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y una presión no menos inaudita sobre los habitantes de los países del sur. Esto no es sostenible. Y creo que en un lugar como Ibiza, la perspectiva que ofrecen las energías renovables es claramente más halagüeña. Tanto más cuanto que, repito la idea, todos los expertos, o casi todos, concluyen que el petróleo y el gas natural se están agotando, de tal manera que depender de esas materias primas energéticas es un grave error que conduce a un escenario que no es otro que el del colapso. A la fuerza, quizás, los gobiernos se verán obligados por las circunstancias, a cambiar. Tendría que ser un cambio, en vez de quizás ser más brusco, ser más moderado, ¿tendrían que haberlo favorecido hace tiempo? Sí, pero yo creo que un poco por detrás están los intereses que intentan, pues esto, aprovecharse de lo que es el sistema de toda la vida, ordeñar la vaca hasta las últimas gotas para aprovecharse de todos, y cuando ya no dé más la vaca, pues ya veremos qué farem, es improvisar, y en este sentido la improvisación nunca es buena, y en este sentido sí que yo creo que sería inteligente de cualquier gobierno, sea de uno u otro, que hubiera un poquito más de previsión y la transición fuera ja. Per tant, requereix també un canvi de xip, de dir, escolta, l'energia la necessitem tots, però tots som responsables de vestir-ho. És important en totes partes, però en una isla debe ser lo más, porque quienes han analizado en detalle la perspectiva del colapso sugieren que espacios acotados como este son particularmente vulnerables a las tensiones que se derivan de ese colapso, con lo cual la apuesta por la soberanía energética tiene que ser aún más radical aquí que en otros espacios más fácilmente intercomunicados. ¿Qué es lo importante para nosotros? Es integrar la producción energética en el mundo rural. Es decir, el país tiene que poder hacer, como hace tomates o hace melones o hace tal, tiene que vender kilovatios. Evidentment que un canvi de passar d'un sistema centralitzat en què hi ha molt poques empreses que són les responsables de produir energia i subministrar a un sistema descentralitzat on siguem milers de persones o famílies o entitats que produïm energia requereix un canvi de mentalitat, evidentment, perquè és deixar de ser passiu, un usuari passiu, un abonat passiu dels sistemes que hi havia en el segle XX, i prendre part activa en generar l'electricitat o el calor que col·lectivament o individualment necessitem. Soy Raquel García Monzón, trabajo en WWF España y soy técnico de energía. El autoconsumo consiste en que tú generas tu propia electricidad renovable. Además fomenta la generación distribuida, que si no, para la gente que no lo conozca, consiste en generar cerca del punto de consumo. Con lo cual, una de las principales ventajas es que al generar cerca del punto de consumo pues, y producir la electricidad cerca, no tienes pérdidas de transporte en la red. Hola, me llamo Paco. Y he montado un sistema de autoconsumo aquí en mi vivienda en San Miguel. Es un sistema que está conectado a red, o sea que no se necesitan baterías ni ninguna de estas cosas. Hice esta instalación en casa pues hace 2 años y la verdad es que estoy muy contento de su funcionamiento y del rendimiento que me está dando. El sistema este produce del orden de 10.000 kilovatios hora al año, que es más o menos la mitad de lo que yo consumo en la casa. Estoy sacando cada año pues del orden de 1.250 euros por el sistema este. Recuperas la inversión en del orden de 10 años, 8 o 10 años. Y no tienes más que conectarlo a tu instalación, o sea, es un sistema automático. Estás utilizando energía y si esto te está funcionando, pues estás chupando de aquí. Y cuando no estás usando nada en la casa, pues esto está yendo a través del contador y a final de mes pues te hacen las cuentas y pagas lo que has usado y ellos te pagan lo que les has dado. Nosotros lo que defendemos de WWF es un sistema de autoconsumo con balance neto. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú durante el día estás produint y no lo utilizas,
tu injectes electricitat a la xarxa i tens com un crèdit perquè quan la necessitis puguis importar la mateixa quantitat que has injectat. El preu que vens és el mateix preu que compres. I això en molts països funciona, però aquí sembla ser que no els hi agrada. Ocurre lo que todos sabemos, ¿no? Que las empresas eléctricas y los gobiernos pues están muy conectados y cuesta trabajo que aprueben estos temas, ¿no? De momento hay que hacer una instalación que sepas que lo consumes tú y que te sobre lo menos durante posible. Durante el día. No, que te sobre, en total, sí. Que te sobre lo menos. Bueno, estamos hablando de este tipo de instalación, no de baterías. O sea, si es con baterías, pues no hay ningún problema de ningún tipo. Que sobre todo calcula lo que realmente gastas durante el día. No conviene que sobra. Claro. Entonces tú haces esto, reduces la factura de luz, claro. Y es fantástico. Te permiten hacer una instalación en tu casa, aunque sigas conectado a la red, para una parte, digamos, de te permite, por ejemplo, de iluminación, sí, ¿no? Es un truco que hay. Se puede hacer legalmente. Todavía se puede. Te permiten instalar una potencia igual a la que tienes contratada. Yo he instalado la mitad, porque yo tengo contratados 13 kilovatios, 13,8. Pero he puesto la mitad y ya os digo que yo hubiese puesto menos. Bueno, lo que pasa es que yo estoy totalmente convencido de que esto va a mejorar. O sea, va a cambiar y va a ser igual que... pues, cambio, no sé, con, ah, no. Yo creo no, que al final... Home, jo crec que les institucions tenen una funció, que és crear el marc polític perquè això es pugui fer, polític i econòmic que es pugui fer, és a dir, facilitar-ho, no posar-hi traves com han estat fent fins ara. Los mismos gobernantes que durante años han estimulado la gestación de fuentes autóctonas de energía renovables ahora parecen plenamente decididos a colocar esas fuentes en manos de los intereses de las grandes empresas. Ah, mirem on està en Felipe González i on està el José María Aznar i on estan els antics encàrrecs que després, en agradecimiento de los servicios prestados, me'ls col·loquen doncs, el Consell d'Administració de la Gran Empresa a part a la mà, sense fer res per altra banda, o en tot cas fent una cosa que és defensar els interessos d'ells davant dels interessos del poble. Per alguna raó, l'estat espanyol ara fa aquest canvi, aquest gir en la seva política perquè probablement hi ha un trasfons econòmic i ara sortirà més afavorit econòmicament si fa un gest cap a les petrolieres i ens tornem a quedar en la indústria, en la generació energètica tradicional. El govern no té cap tipus de gana, està molt connectat amb els grans holdings elèctrics, té interès en potenciar l'energia nuclear o, en altres casos, l'energia del petroli. O sigui, les reformes energètiques, evidentment, s'està fent en favor d'aquests grups oligopolístics i aquests grups oligopolístics tenen un únic interès, que és vendre quantitats d'electricitat cada vegada més grans. Però aquest no és l'interès de la societat. La societat el que vol és tenir coberts els seus serveis a partir d'un ús raonable d'energia, no d'utilitzar cada vegada més energia. Per tant, això és una batalla i hem de saber-la jugar per poder-li donar la volta. Para un modelo energético 100% renovable en España es importante que tengamos una seguridad jurídica, que se cree credibilidad y que los inversores vuelvan otra vez a confiar en nuestras empresas y sigan invirtiendo en proyectos y en plantas de energías renovables en España. Lo que ocurre ahora es que existe una inseguridad jurídica muy fuerte y esto hace que los inversores y la generación de energía renovable se vaya fuera de España. Sobre todo se están yendo a países emergentes, a Latinoamérica, China, India, Brasil. Me llamo Sonia Urle y soy directora de proyectos en la división solar del Grupo TSK. Desde el 2008 hasta el día de hoy, en el que no se construye absolutamente nada en España, fue cerrando empresas que se dedicaban exclusivamente a fotovoltaica y saliendo las empresas que eran un poco más grandes y que no solo se dedicaban a fotovoltaica, pudieron sobrevivir y salir al extranjero a buscar allí nuevos mercados. Una normativa estable que permita que todas estas tecnologías se desarrollen y que no tengan cambios normativos, porque lo que ha ocurrido con la solar fotovoltaica en España, por ejemplo, es muy grave, ¿no? Los sucesivos gobiernos han ido cambiando esta normativa, han ido recortando estas primas con carácter retroactivo. Ese es el problema. La política energética tiene que tener una visión a largo plazo. No puedes tener una visión cortoplacista. El problema es que los gobiernos tienen una visión a 3-4 años, una visión electoral, y han modificado esta normativa, desde mi punto de vista, no con criterios técnicos, sino con criterios políticos, ¿no? Todo esto se ha recurrido en la Comisión Europea, en los tribunales también internacionales, los grandes fondos de inversión que habían invertido en España este tipo de tecnología, en la energía fotovoltaica, han interpuesto recursos al Estado español
por inseguridad jurídica, riesgo país, ¿no?, por el tema normativo. Pero sí que es verdad que ha generado problemas, ¿eh? Entendemos que a la larga se tendrá que acabar, porque claro, está judicializado y yo creo que se tendrá que acabar buscando una solución a la larga. Nuestros gobernantes están claramente supeditados al negocio de poderosas corporaciones privadas y creo que estas últimas están imponiendo reglas del juego que se encaminan sin más a acrecentar su beneficio, acompañado del beneficio de las grandes empresas de la construcción de estas infraestructuras. Me parece que esto es un escenario de locos, cuando hay fuentes de energía autóctonas, infinitamente más baratas, infinitamente menos lesivas con el medio natural. Autoproducció i utilització de l'energia que produïm. I el problema en aquests moments és que no li agrada això en el sistema, perquè cada quilowatt-hora que ens produïm nosaltres és un quilowatt-hora menys que deixen de comercialitzar els grans oligopolis. Per tant, això és una guerra econòmica. Por ejemplo, aquí está Tony y está Peter, que tienen este sistema fotovoltaico, tienen unas placas más, serán más grandes, más pequeñas, pero un sistema exactamente igual que este, pero directamente los cables, digámoslo así, vierten a red. Y toda esa red vertida, toda esa energía eléctrica, perdón, vertida a red, se la pagaban a un precio determinado. Se la pagaban. Mi nombre es Juan Fernando Marijuán, todo el mundo me conoce por Juanito de las Dalias. Esta instalación creo que son de entre 20 y 25 kilowatts de fotovoltaica virtiendo a red. Empezamos a mover el proyecto, era una inversión grande porque eran unos 90.000 euros de inversión. Económicamente no es lo que te vendieron, ni mucho menos, porque han cambiado cuando han querido las reglas de juego. Nos lo estaban pagando a 30, quizás como el doble de lo que yo pago a GESA. GESA lo pagaba a nosotros por ser energía renovable, energía limpia, ¿no? Yo lo veía bien, tampoco, ya te digo, no era una cuestión de negocio pura y duro, era una cuestión más de imagen, más de apostar por algo que pueda ayudar al medio ambiente, ¿no? Energía limpia sin tener que depender, digamos, de las grandes empresas que ya sabemos cuáles son, ¿no? Yo sé que ahora, el otro día nos llegó una carta, esto hay una persona que lo gestiona, y nos dijeron que, bueno, que no había dinero y que pagarían el dinero que tuvieran. Por ejemplo, la última factura sé que eran unos 700 euros, y han pagado la mitad, 350 euros, y lo otro lo van a pagar cuando puedan, generando unos intereses, bueno, un cacao de estos que bueno, que dices, vale, como es por ley, pues nada, a esperar. Lo que parecía ser un camino de rosas se convirtió en un camino de piedras, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que esto, con las últimas reformas de las leyes del mercado eléctrico del gobierno, pues les han ido reduciendo esta prima, este precio del kilovatio que les daban al principio, se les ha ido reduciendo, y bueno, y Tony me comentaba de casi 40 y pocos, 42 céntimos que le pagaban, 42, 43. De un mes cobrar 300 a cobrar 17, vamos, fijaros. Me sale más, tengo que pagar más de lo que consumo, esto es... 300 euros antes ingresaba al mes por la electricidad que él producía con sus placas solares. Y ahora, con las últimas reformas del gobierno, 17 un mes, 17 otro, luego ahora te debemos, ahora me debes, porque el impuesto nuevo ahora lo hemos cambiado. Y un día te dicen, ahora me debes 200 euros. Y al día ahora te vamos a pagar 19 este mes. Y no sabes, no entiendes nada. ¿Por qué hay estas diferencias? Es complicado esto, ¿eh? Ha salido un BOE hace poquito, un BOE. Debe tener 20 páginas y califica las instalaciones de arriba abajo dependiendo de dónde estén situadas, dependiendo de la antigüedad, dependiendo de... Y entonces a mí me han dado una calificación que es IB132, vale, y según esto cobras esto. Y si no estás de acuerdo tienes que hacer una reclamación por la vía administrativa y tal. Y a ti te han dado otra, y otro que de Cuenca que tenga 40 placas le darán otra. El problema es que cuando el gobierno central cambia la norma de retribución, habla de lo que se llama una rentabilidad razonable, ¿no? Y crea hace un cálculo para esas que tienen 1.000 variables. Vengo a decir que hay 1.000 casos diferentes de toda España donde se valora a qué precio comprarlos las placas, cuál es su rentabilidad y qué les vamos a pagar, ¿no? Y a mí me paga todavía unos 44 céntimos. Sí. Y además lo van adaptando cada año según el... Todavía, porque eres uno de los primeros. ¿Cuándo fue? ¿Hace 20 años? Hace muchísimos años, sí. Hemos empezado a instalar energía fotovoltaica en el 96. Entonces sí, que son muchos años ya que la tenemos.
Mi nombre es Peter Branchen. Estamos aquí en el agroturismo Can Martí. Tenemos una instalación fotovoltaica conectada a la red de 5 y pico de kilovatios. Al principio ha sido una instalación autónoma con baterías. Entonces la conexión a la red ha sido más tarde y además ha tardado mucho, ha sido muy, muy complicado al nivel del papeleo. Ha durado muchísimos meses o casi 2 años, creo. Muchísima paciencia, pero fuimos sí, los primeros en la isla. En el 2002 empezamos a vender energía a la compañía. Todo lo que producimos vendemos, sí, vendemos a la red a 100%. Al final del año yo creo que son unos 2.500 euros que ahorramos en la factura de energía de luz. Cubrimos un 40% del consumo total con energía renovable. Creo que hace varios años que la instalación está amortizada. El agua caliente se produce también con energía solar. Cubrimos más o menos el 80% del gasto de agua caliente. En verano casi llegamos al 100%. El balance de estos años, que son ya creo 12 o algo así, es muy positivo, soy muy contento. Pienso que debería haber más soporte al nivel del gobierno, al nivel de las autoridades, porque creo que aquí en España, que es una locura, con el sol que hay menos placas solares en los techos que, por ejemplo, en Alemania, que es para mí bastante, bueno, es incomprensible, sí, de una cierta manera. El absurdo es que la generación en las Islas Baleares es muy cara para el sistema, con lo cual sería el sitio ideal para implantar las renovables. Entonces el absurdo es que en el sitio que sería lo más rentable que hubiera renovables es donde menos tenemos a nivel estatal. Eso se intenta solucionar con el nuevo plan de energías renovables y lo que llamamos nosotros el régimen especial para lo que son los sistemas insulares y extrapeninsulares. Pensad que en una isla como Ibiza, generar la electricidad cuesta del orden de 180 euros megavatio hora, cuando en la península cuesta 50. Producir ese mismo megavatio con fotovoltaica o eólica, pues les salía por mucho menos de la mitad de dinero. Y lógicamente entonces han dicho, a ver, si por una parte con fuel oil y gas natural nos cuesta 140 y pico y con fotovoltaica, una combinación de fotovoltaica y eólica, lo podemos bajar a 60 y poco euros el megavatio, se han dado cuenta y dicen, web, entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues instalar más megavatios renovables para que justamente esta factura energética a la Comunidad Autónoma de las Baleares pues nos salga mucho mejor. Y es lo que ahora desde el Govern Balear se ha hecho y se ha insistido, bueno, y el Gobierno Central ha hecho lo que se llama un régimen especial para que para favorecer justamente la implantación de renovables en los sistemas de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, donde la electricidad es mucho más cara de producir. En este sentido sí que se van a dar unos incentivos para cada kilovatio que se produzca con renovables y se vierta red, en la península ahora, por ejemplo, eso, han bajado ¿cómo se dice? Las primas, a eso, a unos 5 o 6 céntimos quizás, pero aquí en Baleares se supone, unos cálculos así aproximados, se supone que para venta red saldrá sobre 12, bueno, el kilovatio fotovoltaico se podrá vender a red, así a grosso modo, sobre unos 12 céntimos kilovatio, que eso hace y te da una rentabilidad más que aceptable, mucho más que poner el dinero en el banco, además de favorecer que nuestro sistema eléctrico cada vez tenga un poco más de renovables y bajemos nuestra factura y nuestra dependencia energética. Nuestra factura, digamos, energética como comunidad, nuestra factura económica y además dependamos menos del exterior, porque ya os digo, dependemos 100% de los combustibles que vienen de Deusapón. Al final, por cuestiones económicas, han optado, claro, por lo ecológico. Sí, a mí me encanta que dicen que la fotovoltaica es la energía más barata, ¿eh? No lo han dicho nunca antes. Entonces, promover la energía fotovoltaica porque sea más barata,
ya es un gol. Es más, consiguen lo que se denomina la paridad de red, que es que pueden venderse en el mercado a un precio igualmente competitivo que las tecnologías convencionales. Está generando beneficio a nivel nacional. Hace que el sistema sea más económico y más viable, con lo cual el Estado ha apostado por hacer ese régimen, lógicamente porque sale ganando la totalidad de los españoles. El problema con este nuevo régimen especial, que en principio puede favorecer la instalación de energía fotovoltaica, difícilmente podemos optar nosotros. Está hecho tan complicado que solo para grandes compañías que tienen técnicos que saben dedicar todo su tiempo de presentar ese tipo de proyecto, pues será así. Ponerme 5 placas, 6 placas e intentar solicitar pues esta prima para mis kilovatios renovables, pues me va a ser difícil porque la tramitación es complicada. Probablement si es posen moltes dificultats a l'autoproducció i al balanç net, hi hagi cada vegada més gent que opti per una opció més radical, que és dir, desconnectar-se de la xarxa. Me llamo Toni, esta es mi casa y tengo una instalación fotovoltaica independiente de red, totalmente autónoma, compuesta por placas solares y baterías. Las placas solares cargan 1.700 vatios a la hora. Que al principio, cuando construí la casa, la empresa suministradora me puso algunos problemas. Me dijeron que tenía que hacer un transformador porque igual en el que tenía aquí más cercano no había la suficiente potencia y me suponía un coste muy elevado. Pensé en la energía solar, en renovables y decidí instalar renovables porque era mucho más rápido. En 2 días podía tener luz, o 2 o 3 días podía tener luz y ser autónomo en la casa. Aparte de que después, al ser una energía limpia solar, pues también es un factor importante porque es ecológico. Entonces, bueno, dije, ¿por qué no? Probamos. El coste mío fueron entre 20 y 22 mil euros, más o menos. 8 o 10 años se puede amortizar la instalación perfectamente, sí. Problemas con la instalación no he tenido ninguno. Y los costes de mantenimiento son mínimos. Tienes el consumo medio estándar, ahí, bueno, tengo las prestaciones que tendrá una casa normal. Todo funciona con energía solar, entonces funciona perfectamente a la casa. Con renovables, en mi caso, posiblemente el 90% de todo el año, porque únicamente utilizo el generador los meses noviembre, diciembre y enero, y algunos días, no todos los días, con lo cual el 90% del consumo es solar. Bueno, quizás los aparatos que más consumen puede ser el horno eléctrico, la piscina también tiene consumo, el sistema de filtración y tal. Las bombillas son de bajo consumo, evidentemente intentas tener las cosas de bajo consumo, las neveras también son de bajo consumo, que tengo 2, bueno. Aunque los compraría igual si estuviese conectado a red, digamos. Yo creo que en Ibiza se debería apostar totalmente por este tipo de energía, por la energía fotovoltaica, por supuesto. Con las horas de sol que tenemos en Ibiza es una pena no utilizar la energía solar, en este caso, cuando ahora mismo la técnica te permite poder ser autónomo, en este caso como soy yo. Ya se acerca el momento, ¿no lo sientes? Va llegando despacio, pero llega. Adiós al humo negro, adiós al miedo, adiós a ser esclavos del esclavo. Ya se acerca el momento de la fuerza. De aquí se pueden ver un poco, no todas, pero una parte de las placas solares que tiene el restaurante. Si os fijáis, donde tiene, bueno, ahí es el almacén, encima del almacén. Hay unas 3 hileras de placas y luego las que están justamente aquí. Es la instalación autónoma, aislada de red, más grande de momento de las Baleares, este restaurante. Lo que quería era ampliar potencia porque se encontró en un momento, el restaurante lo renovó, no tenía suficiente potencia y pues nada, pidió a GESA a ver si le podía instalar o ampliar la potencia. Se ahorró bastantes miles de euros
optando por la energía fotovoltaica. Él lo decía, dice, yo no lo he hecho por ecología, yo lo he hecho por economía, así de claro. Le salía mucho más barato instalar fotovoltaica que hacer toda la instalación y ampliación de potencia con GESA Endesa, que también le obligaba a construir un transformador. Que el restaurante tiene muchas neveras, congeladores y sobre todo hornos eléctricos, que eso consume muchísima energía eléctrica. Para estos momentos en los que a lo mejor han estado pasando 3, 4, 5, 6 días sin un rayo de sol, pues tiene un grupo electrógeno, un motor diésel, con un generador de apoyo para estos momentos punta que necesita energía eléctrica y ya no le queda más. Pero bueno, para también intentar ya no depender ni de ese generador eléctrico, para eso también está pensando y va a hacer una ampliación de esta instalación fotovoltaica. Vamos para abajo y así pasamos un poco por la instalación y vemos todos los detalles técnicos y demás. Vale, este es el corazón un poco, ¿no? En la sala de baterías tenemos 48 baterías. Toda la energía que producimos se almacena en estas baterías. ¿Cómo funcionamos? Producimos energía y lo enviamos al restaurante, consumo directo, y todo el sobrante lo almacenamos. Esta instalación, el coste ronda unos 250, 300 mil euros, ¿vale? Y sí que es verdad que tuvimos una subvención del gobierno, que eso ayuda mucho, pero bueno, tenemos calculado que nos estamos ahorrando alrededor de unos 3.000 euros mensuales. A partir de los 10 años todo lo que produzcamos pues será a coste cero. Es decir, hoy en día, y aquí tenéis la demostración, la fotovoltaica sale mucho más barata. Muchas veces dice la gente que las energías renovables son tan caros, pero este ya cuesta lo mismo que la electricidad del enchufe, más o menos, que llega de los compañías eléctricas, pero nadie calcula la contaminación y que tenemos que vivir en 100 años también y tenemos que cuidar mucho porque los precios que han calculado por el cambio climático son muchísimo más que el cambio a algo renovable. Y yo luego había otro ejemplo también de propuesta que me gustaría poner sobre la mesa, de las que nos han llegado, que me parece fundamental. Ibiza sería el ejemplo perfecto para decir que todos los coches de la isla tendieran a ser eléctricos. Tener en cuenta que un 60% de la energía que se consume en las Baleares es transporte, no es todo electricidad, ¿eh? Lo primero es que se siente que uno sale de puerto y es como si te empujaran, porque no hay ruido, ¿no? Hemos salido ahí, no se ha encendido ningún motor, sí se ha encendido, porque tenemos motores, pero no hay una vibración grande, no hay un ruido, no hay un olor a gasolina ni nada de esto. Y bueno, pues es un barco como bien podrán observar, que la principal característica es que es un barco que se alimenta únicamente con una energía sostenible, renovable. Es un barco solar, no tenemos ninguna otra fuente de energía a bordo. Eso es una pregunta recurrente, ¿no? ¿Tenéis otro motor por ahí, auxiliar? ¿Tenéis otras cosas? No, es un motor, son motores eléctricos que se alimentan únicamente con la energía del sol. 60 metros cuadrados de placas solares y tenemos dos grupos de acumuladores, de baterías, uno en cada casco. Y bueno, vamos cargando, se va almacenando esa energía en los acumuladores, pero no necesariamente consumimos de los acumuladores de las baterías. Podemos llegar a calcular que lo que estemos funcionando, lo que estemos gastando, digamos, con nuestro funcionamiento, sea lo que estamos cargando directamente sin gastar lo que tenemos acumulado. Eso nos permite navegar indefinidamente. Este barco tiene un récord Guinness de haber sido el primer barco solar en cruzar el Atlántico. Duró casi 5 meses desde que estuvo en Suiza hasta que llegó a Nueva York. En esta campaña hemos hecho como unas 1.000 millas aproximadamente y podíamos haber consumido en torno a unos 500 litros de gasoil. Nos hemos ahorrado de consumir no solo económicamente 500 litros de gasoil, sino más de 1.400 kilos de CO2 que hubiésemos vertido a la atmósfera, que no se han vertido. Nosotros estamos a favor de una filosofía que es el slow sailing, que es una navegación más tranquila, más lenta, más acorde con el entorno. Tampoco nos interesa mucho llegar ultra rápido de una isla a otra y no haber sido conscientes de dónde estamos navegando, ¿no? Entre Formentera y Ibiza hay un parque natural, hay una reserva marina de interés pesquero, y si en vez de tardar 20 minutos en llegar tardamos una hora, a lo mejor merece hasta la pena, ¿no? Porque estamos siendo un poco conscientes de esto. Thank you.
brighter us apart. But deep inside we beat us one. I feel the loneliness. Soy Rafael Gutiérrez y soy ingeniero aquí del Departamento de Ingeniería de la empresa TSK, que fuimos los constructores de la planta de Formentera, de 1,9 megavatios pico. La instalación tendría una superficie de 3 hectáreas de paneles fotovoltaicos, genera 2,8 megavatios hora anuales. Lo que se hace es directamente verter la energía a la red. De los 2,8 megavatios hora pertenecería al 7% del consumo de la isla de Formentera. Con esta producción se ahorrarían 1.700 toneladas de CO2 anuales emitidas a la atmósfera. Més que discutir la efectivitat de la energia solar, que no la discutim en cap cas, el que discutim és la manera en què es va fer i el lloc sobretot on es va fer, perquè es va fer a través d'un interès general a una zona forestal que està situada a un pinar, el que llavors era un pinar totalment consolidat, i que es va deforestar completament per fer aquesta instal·lació. El projecte original de Formentera Solar, y si pudiera instalar 25 megavatios allí, probablemente solucionaría mucho el tema de la demanda de energía en Formentera. Y probablemente lo que conseguiría más tener una energía renovable que incluso podría pràcticament cobrir quasi tota la demanda de silla, com a mínim en temporada baixa, però ens generaria altres problemes. I el que és més ecològic és que les instal·lacions, ja sigui d'energia eòlica o energia solar, de petites dimensions, s'instal·lin en els domicilis. També tens moltes teulades on podria generar, i no se genera. Per tant, clar, hem d'anar cap aquí, hem d'anar cap a accions que no siguen ni grans instal·lacions ni que suposin grans inversions multimilionàries, perquè no són realistes. A un lloc turístic com es Formentera no podem deixar de tenir una dependència d'una planta com a estació de generació elèctrica d'Escamarí. Ens agradi o no, és una realitat, i mentre tinguem puntes de turisme aquestes característiques hem de poder garantir certs serveis. Però és que l'estiu també és quan tens disponibilitat més gran d'energia solar, en forma d'energia solar. Per tant, també és com pots produir més. Per tant, es tracta de veure com fer que una cosa es pugui implementar amb l'altra. Això requereix, evidentment, fer un ús més eficient de l'energia com es fa avui, evidentment. Perquè el que no podem permetre és alimentar un sistema malbaratador amb fonts d'energies renovables, perquè això és un contrasentit. En les isles, per exemple, les cases estan adaptades al calor, pero no están adaptadas al frío, y también hace frío en invierno, y ahí se gastará energía también. Probablemente eso voldrà dir incorporar mesures d'eficiència energètica, perquè moltes vegades l'energia, més que utilitzar-la, és malbarata. La eficiència energètica tiene una base muy sencilla. ¿Cuál es el mejor kilovatio? El que no se vaya a consumir. Entonces, tú lo que tienes que hacer es no bajar tus condiciones de confort. Pero dentro de tus condiciones de confort, ¿para qué vas a tirar energía? Si puedes aislar tu casa, aísla tu casa. Vamos a pasar a renovable y seguimos consumiendo igual. No, no. Bueno, hay que ser consciente entre todos, ¿no? de lo que implica, ¿no? Seguir consumiendo sin límite. Entonces, como bueno, podemos seguir viviendo perfectamente bien, pero siendo más eficientes, ahorrando, ¿no? Y es eso, la administración como espejo, como motor, ¿no? Para que la gente se anime. Pero bueno, grandes empresas que tenemos en Ibiza y cada uno en su casa pueden hacer muchas cosas. El cambio se promueve desde cada individuo, y cada individuo tiene que tener la información. Si no tienes esa información que antes Jordi comentaba, de dónde procede la energía en Ibiza y todo esto, pues no puedes llegar a la conciencia para decir, hostia, tengo que cambiar mi día a día. Que no todo es ilimitado, la cultura del derroche, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar. Pero el derroche, hasta que no tienes esa información y puedes, puedes realizar un juicio de valor, no vas a llegar a esa conclusión nunca. Entonces pasa por cada paso y cada uno puede empezar ya con reducir el consumo eléctrico, con cambiando bombillas. Es promover el cambio desde sí mismo, es decir, ser consciente de que tiene que apagar las luces, que tiene que reducir el consumo, usar transporte público, uso de bicicleta. Pero las administraciones pueden ser modelos para eso. Sí, ¿no? Podéis incorporar esas medidas de eficiencia energética en la administración. Bueno, de hecho, las administraciones, o por lo menos la administración que yo represento en la Asamblea, en la Alianza a nivel técnico,
tiene un plan de eficiencia energética incorporado en, como administración, y también tiene, ya lo sabéis, tienen el parque fotovoltaico más grande que hay en una cubierta en toda la isla de Ibiza. Yo soy Emeterio Moles, soy el gerente de la empresa pública municipal responsable de la explotación del Palacio de Congresos de Santa Eulalia. En su cubierta se encuentra la instalación fotovoltaica que inyecta toda su producción a la red, capaz de producir 135.000 kilovatios al año. Esta instalación está compuesta por unas 550 placas solares capaces de producir en un año una energía equivalente a la que puedan consumir 75 viviendas. Con la producción que tenemos a través de estas placas solares, producimos más energía de las que consumimos diariamente cuando no tenemos eventos. Aquí a la espalda se encuentra el monitor de información en tiempo real de nuestra instalación de producción fotovoltaica. En él podemos ver de cada uno de los cuatro módulos en los que está dividida la instalación la cantidad de vatios que se están produciendo, la cantidad de kilovatios que se están generando e inyectando dentro de la red, todo lo que ha generado desde su puesta en marcha, que fue aproximadamente en julio del año 2012. Estamos hablando de un ahorro de unos 56.600 kilos de CO2, una producción de 84.000 kilovatios y un cálculo económico de unos 4.200 euros. A lo largo de tres años que llevamos desde julio de 2012 que la pusimos en servicio, ahora no hemos tenido ninguna avería. Nosotros producimos energía de día que inyectamos a la red y consumimos energía de noche que consumimos de la misma red a la que hemos inyectado. Curiosamente, nosotros estamos regulados como si fuésemos cualquier productor, pues casi como una central nuclear. Entonces estamos sometidos a lo que es la subasta trimestral que se produce. Pero la parte económica no es, creo yo, la más importante. Un edificio público demuestra, frente a nuestros visitantes y a nuestros clientes, el respeto que nosotros tenemos por el medio ambiente y la voluntad que hay en la que nuestra actividad no suponga un impacto. En muchas ocasiones las administraciones, precisamente por ese potencial que tienen técnico y económico, pueden ser las pioneras en poner a la vista de los ciudadanos las capacidades de este tipo de energía. Creo que es el momento ahora mismo más adecuado de ponerlas en marcha, y creo que podemos. Y hemos estado hablando, por ejemplo, con la administración, con los ayuntamientos, con el Consell, para ofrecerles la posibilidad que los edificios públicos contraten energía renovable. Uno a nivel particular o de empresa se puede cambiar de compañía eléctrica y pasar a una compañía que genera energía renovable, ¿no? Que te está vendiendo energía renovable en tu casa. Jo a Catalunya formo part d'un projecte que potser coneixeu que es diu Som Energia, que és un projecte que intenta anar una mica per aquest camí. Som Energia és la plasmació d'una idea, que és fer una cooperativa d'usuaris d'energia que puguin fer l'opció d'utilitzar a la seva vida quotidiana energia procedent de fonts renovables. De fet, com que està liberalitzat el mercat, tothom pot ser generador d'energia. El que es tracta és de crear un camp de joc en què tu tinguis les mateixes possibilitats que les que tenien les grans companyies oligopolístiques. I això permet anar capturant sectors del mercat que estan descontents amb la situació que hi havia abans i que prefereixen que els diners que ell paga pel proveïment d'electricitat no afavoreixin els grans oligopolis, sinó que afavoreixin empreses més locals que tinguin un benefici, diguem-ne, per la societat. Me parece que toda aquella perspectiva que apueste por liberar la discusión energética de la lógica draconiana de la economía, que aspire, por decirlo de otra manera, a desmercantilizar las relaciones, merece ser apoyada. Han de canviar moltes formes de vida i al mateix temps moltes formes de consum. Formes de vida des de la vida urbana, des de l'accés al treball, des del transport, des de l'alimentació energètica de casa teva. Tenemos que apostar por fórmulas que impliquen, por un lado, el despliegue de energías renovables y, por el otro, la reducción de los niveles a menudo desbocados de consumo energético que desplegamos en un momento como el presente. Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. La despesa de petroli que hem fet, els recursos d'altres fonts d'energia que ens queden,
tots ells són limitats, per mantenir el ritme de creixement que estem tenint. Creo que visiblemente se han dejado atrás las posibilidades que las islas albergaban en provecho de una industria turística que a duras penas puede ser sostenible ecológicamente en los términos actuales. I estic convençuda que trobarem alternatives. Tal vegada haurem de començar per canviar hàbits de consum i hàbits de productius, i tal vegada comença per aquí. Yo creo que vamos en buen camino, que la gente está concienciada de que es el sistema, de que no podemos seguir consumiendo petróleo. Si pensamos la cantidad de energía que tenemos disponible, no solo en el sol, sino la tenemos en otros sitios, la tenemos en el viento que ahora mismo nos está refrescando, la tenemos en las mareas, la tenemos en muchos otros sitios. Combinando varios tipos de energía renovable, podría llegarse, si no al total, a un porcentaje muy alto de autosuficiencia. No hay hoy a nivel tecnológico ningún impedimento para que llegáramos a ser 100% sostenibles. Si en mi casa funciona, me imagino que a nivel de toda la isla podría funcionar igualmente. Es el futuro, tenemos que ir por este camino si queremos dejar un planeta a las generaciones futuras. Perquè no podem pretendre que tot això ens ho faci algú. Vull dir, hem d'assumir la responsabilitat de fer-ho nosaltres a nivell familiar, a nivell de comunitat. S'ha de fer. Así lo creo yo. Me parece que si modificamos esto, si conseguimos hacerlo, será porque construimos una nueva sociedad desde la base. Porque somos capaces de colocar en la cabeza de la gente ideas diferentes. Dicen que somos aquella generación que lo ha tenido todo, que no ha luchado por nada. Rodeados de información, sentimos indignación por cómo algunos se han luchado por estafar, manipular, contaminar, abusar sin parar.